始めようか。Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, vamos a seguir con New Pokémon Snap, que cada vez que subimos de nivel y tengo que subir de nivel offline, nos van dando cositas nuevas. Así que traigo buenas noticias, a partir de ahora podré visitar nuevos lugares. Pues yo se lo agradezco, profesor Espejo. Hemos descubierto otros dos puntos de teletransporte para el Neo One. ¿En serio? ¿Dónde? Uno se encuentra en esta isla alargada y el otro en mitad del mar. ¿En mitad del mar? Entonces es uno de los lugares que el Capitán Víctor nunca llegó a investigar. ¡Qué emocionante! Dejo en tus manos decidir a qué lugar ir primero. ¡Hala! ¡Que te cunda! Vale, ¿dónde vamos, tío? ¿Dónde vamos, loco? Tengo ganas de ver qué nos encontramos, ¿eh? A ver si nos encontramos algo guapo, tío. ¿Cómo va eso? Seguro que lo estáis pasando genial sacando fotos por ahí. Por cierto, en su momento se me pasó a pedirle al profesor que añadiese cierta función a la cámara. Y ya por fin he tenido tiempo de implementarla. Ah, ¿sí? ¿El qué? Es una función que permite reproducir una melodía. Básicamente hace que la cámara emita sonido. Y estos sonidos pueden provocar ciertas reacciones en los Pokémon. Dios, chaval, cuántas cosillas. Rita, ¿podrías explicarle cómo funciona? Faltaría más, vale. Pulsa R para reproducir la melodía. Pulsa R de nuevo para detenerla. Ahora, ¿sobre cómo afectan los Pokémon? Puedes, por ejemplo, despertar a un Pokémon dormido. Otro puede que se ponga a bailar al ritmo de la música. ¿Quién sabe qué efectos pueden tener? Yo aún no he tenido la ocasión de probarla. Así que será mejor que experimentéis por vosotros mismos. Es decir, que lo mismo despertamos, que lo mismo la asustamos, que lo mismo se ponen a bailar. Let's go. Vale, nueva área disponible. La playa apacible con la arena hermosa. Bueno, vamos a ir primero a la playa, tío. Nos vamos a ir primero a la playa. Vamos a ver qué tal la playa. Como siempre, la bajadita de FPS del propio juego, ¿vale? Como tal. Vale, vamos a poner... No, primero vamos a... A ver, tío. Ah, se pone a bailar, loco. Gilipollas, que te tira una manzana. Se me va a ir, tío. Pikachu, no te vayas, loco. Se me fue el fucking Pikachu, tío. Tiene que haber más Pikachu, lo estoy escuchando, tío. Y se gira otra vez, tío. Me cago en la leche, vaya. Mira, hay una cristaflor especial aquí. Voy a hacerle otra foto a eso ahí. ¿Y aquí qué hago? ¿Parado, tío? ¿Ah, no te quitas del medio, loco? ¿Y yo? ¿Te quitas o qué? Quítate, crack. Le tengo que tirar una... Vale, ahí hay Tentacruel. O Tentacool. Se van girando, tío. Y aquí abajo no los veo. Vale, puedo elegir dónde. He visto antes Tentacrueles, tío. Y no lo veo ahora, tío. Un matchup. Un matchup. Y yo.
¡Venga, hombre! Es que, tío... Vamos a ver si soy capaz de... Ya lo he visto antes, tío. Creo que hay un Pokémon, tío. Creo que hay Pokémon que se me han quedado. Y ahí había otro, tío. Habrá sido cosa mía, tío. No lo sé. Se va al agua. Vale, acabo de ver aquí algo. ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? El Pikachu, tío. Esta vez no te escapas, loco. Cago en tu vida, Pikachu. Vale, tío. Mira, ahí está en nota. Creo que no hay nada más. Bueno, este sí otra vez, tío, pero... Este tío siempre me da la espalda. El Cravaler. Mira, este bailando. Buenísimo. Vale, creo que las fotos finales... Creo que las fotos finales han sido mucho mejor que las primeras, tío. La primera me he encontrado ahí un poco un sopetón de Pokémon, tío, que no sabía cómo encauzarlo. Pero yo creo que... Que luego ha sido mejor. Luego ha sido mejor. Bienvenido. Qué ganas de ver la foto que has hecho en esta nueva ruta. Vamos a ver. Vale. Cravaler. Vamos aquí, que está en el agua. Todas de una, ¿no? Esta estaba bailando. Puede que esté bien. Esta aquí con la foto de fondo. Ah, bueno, hay algunas de dos. Venga, pues vamos a hacer esta de dos. Un Pikachu. Pikachu... ¿Era? Pikachu ya tengo de una. Ah, vale, es que esta de dos. Esta de dos. Vale. Vale, está bien. Está bien que sea de dos. Vale, esta puede que esté bien porque está bastante centrado. Este quizás sea la mejor, pero está de espalda. Me va a dar pocos puntos por ese motivo. Vibilon, a ver. Vibilon, pero tengo una de 3600. No llega a platino. Quizá con este... Bueno, vamos a intentar a ver si llegara con este platino. Este, quizá este. Stunfish. El último, este, quizá me dé platino. Y este, bah, no está mal, tío. Vale, la Cristaflor. Vale, ninguna foto me ha contado. Y sin sujeto ahí la pala, que no pinta nada. Vale, vamos a ver qué tal escapamos. Playa de día, que también tenemos playa de noche. Muy bien, veamos qué foto tenemos por aquí. El Cravaler. Nuevo. La primera vez que lo inmortalizamos, vale. 500, 1600... Plata. 3375 plata, no llego. Pero bueno, es la primera vez, la primera ruta. Conforme vayamos haciendo más rutas, irá saliendo fotos mejores. Esta foto sí tiene que ser de platino, tío. Esta foto tiene que ser de platino, tío. Es súper graciosa, tío. Está súper centrada. No es de platino, tío. Casi, casi, loco. Mala suerte, tío. Y esta detrás con la... Tampoco. Tampoco, tío. Qué mala suerte, tío. No vamos a sacar ni un platino, tío, en esta vuelta. No. Muy mal, tío. Muy mal. Muy, muy mal, tío. Esta ronda. Aquí es que no... Aquí es que ni más, tío. Está perfecto el encuadre. Todo, tío. Este sí tiene que ser platino, ¿no? Hombre, claro, tío. Si es que está la foto perfecta, tío. Está enmarcadísimo. Carajo. Y aquí lo malo que estaba de espalda. Si estuviera de frente, sí era platino. Pero estando de espalda... Estaba de espalda, orientación... Todo mal, todo mal.
La única diferencia es que no estaba mirándonos. No creo que sea. No, está muy lejos. No va. Está muy lejos. Esto no vale de nada. Lo único, el encuadre. Nada, no, no vale de nada. Me quedo con la que tengo ya. Me quedo con la que tengo. Este es nuevo. Es la única foto que le hemos podido sacar. No, a no ser que por la noche veamos más. No vamos a hacer platino. Quizás será plata. Por la distancia que tiene. Bronce, tío. Qué mal. Muy mal. Este recorrido ha sido muy malo, tío. Stonefish. Este quizás sí que puede que sea también platino, porque está bastante centrado. Aunque son dos estrellas, no llegó. Sí, platino justo. Platino justo, sí señor. 4070. Perfecto. Y el matchup. Ah, le faltaba quizá que está un poquito más cerca. Vamos a ver. No llego, tío. No llego. No llego, tío. Qué pena. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, claro, tenemos que subir el nivel de la playa. Sí, siempre nos sube un primer nivel. Nos pone el segundo para que se nos habilite, creo que la noche. Con esto la investigación alcanzará un nuevo hito. Creo que los Pokémon se están empezando a acostumbrar a tu presencia. Vale, ha mirado Miriadis por primera vez. Ha encontrado la ruta que conduce a la orilla secreta. Claro, es que podemos coger la otra. Vale, ha registrado dos especies de Pokémon de lucha. Perfecto, has conseguido el título de playa privada. Porque me he metido por otro lado. Me podría meter por el otro y podría haber seguido. La investigación está avanzando a pasos gigantados y tengo un comunicado que hacer. Son muy buenas noticias, te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base y nos vamos a ir ahora mismo ya. Ir al campamento. A ver qué nos cuenta. La investigación de la playa va en viento en popa, a toda vela. Creo que es un buen momento para ampliar el ámbito de investigación. Ahora a explorar el mar. No sé si lo sabía, pero Neo One también puede desplazarse sobre la superficie del agua. Y dicho esto, espero que tengas ganas de embarcarte en una refrescante expedición por el arrecife. Vamos a ver, ¿tengo una nueva? Una nueva área. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, gente. Vamos a hacer una rutita en cada zona, ¿vale? Y espero que os esté gustando la serie. De aquí al lunes la dejaré terminada, que estoy trabajando en varios proyectos y varias cosas que ya os iré contando. Pero bueno, mientras tanto, espero que os esté gustando. Gracias por el apoyo que le deis al canal y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.